Hola, buenas, soy Edu Gómez y bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo del curso de postproducción para fotógrafos La Base. En este caso ya estamos en el capítulo 22 y vamos a hablar de trazados y vectores. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo al índice del capítulo. Ver, aquí. Bueno. Pues en este capítulo lo que vamos a ver principalmente es qué nos interesa y como fotógrafos, porque evidentemente pues toda la parte vectorial casi seguro le interesará a alguien pues que esté más metido en el mundo del diseño, de la ilustración, pues lo que nos va a interesar a nosotros como fotógrafos que somos, que va a ser sobre todo la pluma. Luego vamos a ver cómo seleccionamos y manipulamos trazado, luego vamos a ver cómo guardamos estos trazados y seleccionando o cómo seleccionamos a partir de esos trazados. Luego vamos a ver un truquillo gracioso por si algún día pues, le apetece probar algo un poquito más creativo. Bueno, pues lo primero es, pues, como siempre, localizar un poco de qué estamos hablando. Por aquí andan pues, todas las herramientas de las que vamos a hablar. En principio, sobre todo la pluma, ¿vale? Esta que dice herramienta pluma, no una herramienta de pluma con forma libre. Luego vemos aquí algunas opciones y esto de convertir un punto de ancla, que veremos dentro muy poquito lo que es. Esto es lo que principalmente nos va a interesar. Pues luego tenemos aquí nuestras herramientas de selección de trazado, de selección directa, con la que vamos a poder, aunque ya lo diré un poquito más adelante, modificar estos trazados. Y aquí pues muchas herramientas de dibujo, entre comillas, vectorial. Tenemos un extra que ya algunos lo habréis visto porque ya se publicó, que es las formas personalizadas o cómo se crea una forma personalizada desde un archivo, por ejemplo, de Illustrator vectorial, pero eso ya pues lo tenemos aparte. Bueno, pues para este capítulo lo que he hecho ha sido irme a sxc.hu. Vale, lo que voy a hacer es primeramente coger algunas de estas imágenes. Voy a coger esta, que es la más facilita para empezar. Voy a copiarla directamente. Voy a Photoshop, archivo nuevo. Y la voy a pegar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar pues, esta herramienta o estos trazados, sobre todo para recortar imágenes. Bueno, en este caso muchos podrían pensar, bueno, si tengo la varita mágica, muy fácil, por ejemplo, recortar la manzana. Sí, cierto, pero si queremos tener buena precisión, y cuando digo buena precisión es la mejor o la precisión más absoluta que podamos tener, vamos a tener que hacerlo siempre manual y probablemente con la herramienta de la pluma. El funcionamiento es sencillo, seguro que muchos, sobre todo si habéis utilizado algún programa de diseño, vectorial sobre todo, conocéis más o menos cómo funciona. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a crear un trazado nuevo, como si fuese una capa, pulsando el mismo botón donde se hace una capa nueva, pero en el panel de trazados. Fijaos, aquí sale trazado 1 y voy a hacer un clic. Y fijaos, yo voy poniendo clic y lo que va haciendo es un trazado. Cuando cierro, fijaos que cambia el icono, sale un pequeño circulito como diciendo que se cierra y se cierra. Bueno, lo elimino. Simplemente he pulsado el retroceso. Si pincho en un punto, pincho en otro, ya hemos visto que hace una línea recta, pero si pincho y arrastro, fijaos que salen, ¿vale? Estos bracillos. ¿Vale? Y que hacen que se convierta pues, nuestra línea recta que teníamos antes en una curva tal que así. Bueno, como a algunos les sonará, pues son las curvas Bézier. Y bueno, lo que vamos a conseguir con esto, voy a empezar de nuevo, es que si pincho en dos puntos y arrastro, lo que vamos a tener, si os fijáis, es que lo que se va a crear es una curva que es tangente a estos brazos que salían. Fijaos ahora, ¿vale? Cómo sería tangente en ese punto a esta línea que teníamos aquí. Bueno, el funcionamiento es bastante sencillo, pero el que no está acostumbrado al final pues se lía un poquito. Fijaos que
Pincho en un punto, pincho en otro y puedo ir moviendo. Y yo siempre recomiendo, sobre todo al principio para practicar, pues coger una forma sencilla, por ejemplo esta manzana, e intentar pues hacer su contorno. Para ello, bueno, vamos a hacerlo, vamos a pinchar por ejemplo aquí, no me voy a acercar mucho tampoco, al ser la primera vez. Pincho por aquí y arrastro y fijaos que voy intentando, ¿lo veis? Que se adapte al borde. Voy a pinchar por aquí y más o menos se va adaptando. Luego, si quiero, puedo mover con los cursores, fijaos, arriba, abajo, izquierda, derecha, un poquito. Vamos a acercarnos un poco más. Si os fijáis, bueno, es bastante sencillo. Al final el manejo, pues tampoco es muy, muy raro. Tened en cuenta que si es una forma muy compleja, pues tendremos que poner puntos más pegaditos. En este caso, tampoco hace falta. Fijaos, por ejemplo, aquí. Si pongo un punto aquí, voy a tener pues esta curva rarísima. Si lo pongo por aquí, pues es mejor, pero me va a costar que se adapte. ¿Vale? Entonces podría hacer pues dos cosas. Lo primero, dejarlo tal cual y luego corregirlo cuando veamos pues la herramienta de selección directa o empezar a corregirlo ya. Voy a hacer la primera tal cual y lo corregimos luego. Y luego voy a hacer otro ejemplo corrigiéndolo sobre la marcha. Vamos por aquí. Aquí va a pasar casi lo mismo. Aquí. ¿Vale? Y ahora fijaos, aquí sí que tenemos que empezar a corregir cosas. Si yo vengo aquí, que es donde me interesa, este punto del, ¿vale? Del palito, mirad la curva lo que hace. ¿Vale? En este caso lo que tendremos que hacer es eliminar esta parte del brazo de la curva. ¿Cómo se hace? Pinchamos en Alt, hacemos clic en el punto y si os fijáis, esta parte se ha eliminado. Con lo cual, podemos cambiar ahora pues, la dirección de la curva de cóncava a convexa o simplemente empezar de nuevo como una línea recta. En este caso, me voy a acercar un poco más. ¿Vale? Estaréis pensando, uff, este está loco, va a coger el tallo y lo va a hacer ahí como. No es estar loco, no, es querer hacer las cosas más o menos bien. Seguro que hay gente, pues, por ejemplo, Alfonso Acedo, que se dedica a hacer un montón de fotos de producto, que podrá contar y si le preguntáis o habéis visto alguna de las publicaciones que hace pues, en su página de Facebook, que la dejo también por aquí en los links, veréis cómo mucha parte de su trabajo es pues, con la pluma hacer todo este tipo de cosas. Bueno, estaría más o menos. Y ahora me acuerdo, ¿vale? Que aquí había dejado una cosita así un poco diferente. Bueno, esta sería una forma muy sencilla, pero nos queda esta parte de aquí. Para ello lo que voy a hacer es coger mi herramienta de selección de trazado. Si no tuviera seleccionado nada, fijaos que no sale, pero cuando pincho con la flechita negra ya tengo el trazado seleccionado. Y ahora lo que voy a hacer es con la herramienta de selección directa coger dentro de ese trazado, fijaos por ejemplo, este punto. ¿Vale? Hago clic aquí. Vale, si muevo, ¿vale? Fijaos que puedo adaptar, pero estoy moviendo tanto un bracito como el otro, es decir, estoy moviendo toda la línea tangente. Pero si pulso Alt, lo que estoy consiguiendo es mover solo esta parte. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, voy a adaptar esta parte de aquí a aquí. Y con el Alt sigo pulsado y en este brazo que sobraba aquí, termino de adaptar. Y es pues, bastante, bastante sencillo. Con esto, pues más o menos lo tendríamos medio, medio hecho. ¿Vale? Voy a pulsar por aquí y aquí. Como veis, pues bueno, aquí es muy sencillo y es una manzana que quieras que no, pues tampoco tiene mucha, mucha historia. Vamos a probar con algo un poquito más difícil para que veamos pues, que tampoco. Bueno, en este caso cogí también una fresa para hacerlo un poquito más complicado. Es prácticamente igual. El que quiera o el que quiera hacerlo muy bien y conservar todos los detalles, pues tendrías que hacer todos estos pelitos que salen aquí en la fresa, tranquilamente trazándolos, que oye, pues tiene su trabajo, pero luego merece la pena. Y, pues por ejemplo, este teléfono que sí que lo vamos a hacer y luego lo utilizaré para otra cosilla. Copio imagen, vamos a Photoshop, archivo nuevo, ok, comando V. Vale, pues lo vamos a hacer también
Fácil y rápido. Vuelvo a coger la pluma. A pinchar por aquí. Fijaos que en este caso, pues bueno, tampoco tiene mucha historia porque es bastante sencillito también. Vale, en este caso aquí hay un poquito de curva. Yo le voy a dar con el Alt, voy a quitar y voy a hacer esta curva a mi manera. Algo así. Vuelvo a pinchar en el Alt porque fijaos, si quiero ir aquí va a ser imposible, ¿vale? Tendría que llegar muy, muy, muy lejos. Puedo darle directamente al Alt, encoger este bracito aquí y poner este, pues tal como lo necesito. Y seguir. Cuando hay curva, intento ver dónde está el principio. Sería más o menos por aquí. Aquí. Y ahora con este brazo, con el alt, vuelvo a moverlo. Lo dejo por aquí. Vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a acercarnos un poquito para ver el detalle. Aquí. Alt. En este caso lo he quitado para tener un poquito más de control aquí. Vale, como esto es línea recta, pues lo voy a hacer recto. Esto aquí y aquí, fijaos, un poquito. Bueno, pues ya está el trazado hecho. De hecho, esta vez no había creado un trazado nuevo. Yo casi siempre, cuando pone trazado de trabajo, al final termino arrastrándole una capa nueva para que se me guarde como un trazado propio. Y este es el trazado que luego vamos a utilizar, o que vamos a utilizar ahora, pues para recortar o para seleccionar y todo esto. Voy a volver aquí. ¿Vale? Hemos visto que lo que nos interesa es la pluma, estamos viendo cómo utilizarla y ahora vamos a ver cómo seleccionamos y manipulamos bien el trazado. Vale, pues, perdón. En este caso, ¿vale? Ya tenemos un trazado, pues lo más sencillo de todo es comando, clic en la miniatura del trazado y si os fijáis, pues ya se selecciona. Si yo aquí hiciera una máscara de capa, pues fijaos. ¿Vale? Como ya tenemos la manzana recortada. Está, oye, está más o menos bien. ¿Cómo lo puedo hacer un poco mejor? Pues dentro de trazado, aquí le puedo dar directamente a seleccionar, hacer selección, en este caso, y puedo poner un radio de desvanecimiento. Le voy a poner solo uno, un poquito suavizado, para que si tengo, ¿vale?, partes dentadas, se suavice un poco. Le doy a OK y es prácticamente lo mismo. Cuando hago aquí la máscara de capa, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Vale, vamos a probar aquí con el teléfono. Vamos a trazados. Tenemos aquí este trazado. Hacer selección. Listo. Vamos a cambiar el fondo para que veamos, ¿vale?, cómo está bien. Bueno, como estos son objetos muy sencillos, no tendría sentido que me pusiera a recortar. Pues, fijaos, voy a preparar aquí un par de ejemplos un poquito más divertidos para si alguien algún día tiene ganas. Fijaos cómo en este caso incluso se nota cómo, ¿vale?, han realizado el trazado, se han aburrido y en algunos casos aquí, por ejemplo, pues han perdido hasta los radios. ¿Vale? Pues algunos amigos míos que se dedican a diseño y tienen muchas bicicletas que hacer, pues supongo que estarán riéndose ahora mismo al ver pues esta imagen de aquí, donde te puedes tirar, pues imaginaos, para hacer el trazado de todos los radios, pues te tienes que tirar un buen rato pues, para que quede de verdad en condiciones. Fijaos, por ejemplo, esta parte de aquí, cómo está así un poco de aquella manera. Lo mismo con esto. Si tuviéramos que recortar, pues oye, aquí hay que echarle un rato, pero es lo que toca, ¿vale? Si queremos sobre todo pues que la cosa esté pues bastante fina. Todas estas imágenes, ¿vale?, son de SXC.HU, Stock Exchange. Y bueno, el que quiera practicar, pues aquí tiene un mogollón de imágenes. Vuelvo aquí. Y veamos.
¿Qué más cosas puedo tener? Pues, por ejemplo, si necesitara, o muchas veces os podéis encontrar como una imagen JPG, ¿vale? Ya viene con un trazado hecho. ¿Y cómo es eso? Pues imaginaos, vamos a quitarle la máscara de capa. Voy a acoplar todo aquí. Fijaos que el trazado está aquí. Lo que voy a hacer aquí es, bueno, ya lo habíamos guardado en este caso, ¿vale? Cuando nosotros guardamos el trazado, vamos a darle aquí a trazado de recorte, y esto serviría, por ejemplo, para que en un programa de maquetación, pues, supiese, pues, que este es nuestro recorte y el texto pudiera ir, pues, bordeando esta imagen. En este caso, bueno, vamos a dejarlo así, le doy a OK, fijaos cómo se ha puesto ese trazado de manera diferente. Voy a guardar la imagen como en el escritorio aquí, pues, ejemplo, trazado, recorte. Vale, cierro la manzana. Si abro, ejemplo, vale, en el trazado ya lo tenemos. Quiero decir que esto está aquí. Y mirad muchas veces, porque mucha gente que sube la foto, sobre todo cuando tienen un fondo homogéneo a banco de imágenes, pues ya tienen el trazado hecho. Y oye, es de agradecer. Igual que, pues, muchos CD de fotos de stock, pues ya lo tienen también todo perfecto. Bueno, pues modificar el trazado, como hemos visto, no es difícil. Es simplemente, pues, saber qué herramienta tenemos que utilizar. En principio, vamos a quitar aquí la máscara para verlo un poco mejor. Seleccionar el trazado, estando en la capa de trazado, y seleccionarlo con la herramienta de selección de trazado, que veamos los puntos. Y luego, pues, con nuestra herramienta de selección directa, ir a los puntos que necesitamos y podríamos, ¿vale?, ir moviendo el punto hasta donde quisiera. Por ejemplo, este aquí, ¿vale? O luego con Alt, pues aquí. ¿Puedo añadir más puntos o menos puntos? Claro, aquí tenemos nuestra herramienta de añadir punto de ancla, donde yo podría poner, pues, todos los puntos que necesitase. Si veis, pues ya se está adaptando. Y lo mismo al revés, si vamos quitando, ¿vale? Cuidado luego con qué quitamos, que habrá que corregir, pues, muchas cositas de esta. ¿Y qué es eso de convertir en punto de ancla? Pues fijaos, esto que era una línea recta, al pinchar, ¿vale?, lo que hacemos es convertirlo en una línea curva, ¿vale? Cuidado con esto, aunque luego podremos manejar por separado, como hemos dicho, pulsando Alt. Uno por aquí y otro por aquí, pero mucha gente no se prefiere hacer unos cuantos puntos y luego darle la curvatura tal y como le venga en gana. Yo prefiero hacerlo, pues, desde el principio más o menos bien, y luego, pues, si tengo que modificar algo, pues terminarlo. Bueno, es muy sencillo este capítulo, es bastante cortito, pero yo aconsejo, pues, que practiquéis bastante, sobre todo a la hora de sobre el que quiera hacer composiciones, como ya hemos visto, pues, y queramos recortar bien, pues la mejor manera, sin duda alguna, va a ser esta. Que tenemos pelo de gente y tal, pues evidentemente aquí no va a funcionar el trazado, pero para objeto, cuando hagamos sobre todo producto, seguro que nos viene muy bien. Bueno, y para terminar, un truquillo que es bastante gracioso, aunque realmente, pues, no es nada del otro mundo. Vamos a volver a activar la capa. Voy a trazado y voy a quitar este trazado. Y fijaos lo que voy a hacer. Bueno, ya que tengo aquí el móvil con la máscara de capa, lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a coger un pincel. Por ejemplo, vamos a ver. Vale, fijaos que con Control y Alt se movía hacia arriba y hacia abajo. ¿Acordáis? Vale, era dureza y tamaño. Vamos a poner un pincel más o menos de ese tamaño, con una dureza del 100%, y vamos a darle aquí opacidad. Voy a coger un color, el amarillo, por ejemplo, y voy a activar la presión, que sería este. Estoy pintando encima del. Perdón, aquí. Quitamos esto. Vale. Fijaos, si hago menos presión con la tableta
y hago más, pues va a salir esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nuevo trazado y vamos a hacer lo siguiente. Con la pluma, vamos a ver aquí. Vale, voy a hacer algo así, vamos a... Vale. Vamos a hacer un poquito más largo. Fijaos cómo ahora tengo que modificar el trazado, como ya hemos visto, con la herramienta de selección directa. Este lo vamos a poner por aquí y este por aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, fijaos cómo tengo aquí seleccionado mi amarillo. Voy a coger este trazado. Lo selecciono. Ya estaba seleccionado, pero por si acaso. Le damos aquí a contornear trazado. Le voy a dar la herramienta. Fijaos aquí, hay un montón de herramientas. En este caso le voy a dar a pincel. Simulamos la presión. Tendríamos algo así. Aquí evidentemente en el pincel habría que poner, pues, en la forma, seleccionarlo, para que no se vean, ¿vale? Estos dientes, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí. Comando al Z y le vuelvo a dar. Vamos a bajarle un poquito también el tamaño, que era muy grande. Aquí. Vale, esta curva está un poco fea, podríamos modificarla, pero bueno. El tema es que, bueno, podemos simular, más o menos, tampoco está demasiado bien, pero se pueden simular alguna franja. Vamos a darle aquí, perdón, vamos a quitar el trazado, que no lo quiero ahora mismo. Vamos a hacer esta capa un poco más pequeña. Ponemos esto por aquí. Y ahora, seleccionando la misma capa, lo que voy a hacer es una máscara de capa en algunas zonas del teléfono. Perdón. Primero aquí la máscara, selecciono esta máscara y digo, por ejemplo, quiero que estoy pintando en esta máscara, voy a ocultar en esta parte, vaya con negro para que parezca que va por detrás, por aquí iría por delante y por aquí volvería a ir por detrás y por aquí volvería por delante. ¿Vale? Muy fácil. Y luego ya, pues bueno, si queréis, pues darle, voy a duplicar esta capa, vamos a darle, pues no sé, algún efecto como resplandor, ponerlo así, resplandor exterior, vamos a darle aquí en modo normal, tamaño, he puesto exterior, vale. Uy, demasiado feo. Vamos a quitarla aquí. Vale, evidentemente esto habría que hacerlo pues bastante, bastante mejor. Resplandor interior para darle. Un poquito de más volumen. Vale, incluso hacer otro con el mismo trazado. Con un pincel, fijaos, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a coger el pincel, mucho más pequeño, y con blanco, trazado, selecciono mi trazado y le vuelvo a dar a contornear trazado. Es muy grande, más pequeño. Aplico la máscara de capa, recordad que con comando se arrastraba, perdón, con Alt se arrastraba y se copiaba. Y ahora, quitando aquí los trazados, fijamos, voy a pinchar fuera para no aquí. Y esta capa podríamos desenfocarla un poquito. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. ¿Vale? Para darle ese poquito de brillo en muchos de los sitios. Evidentemente esto hay que hacerlo bien. Y si esto refleja luz, debería ser amarillo y reflejarse en la pantalla. Pero bueno, es una chorradita que podéis probar. Y que... Vale. Vale, y que nos va a quedar pues
bastante bien para algunas cosillas, no para todo, pero bueno, habréis visto ejemplos como este en un montón de cosas y así, pues ya sabéis cómo se hace. Bueno, pues es un capítulo bastante cortito, ¿vale? Como ya sabéis, siempre pues por Twitter, ahí estoy yo, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, preferiblemente por los comentarios del blog, que está aquí, bueno, la página de Facebook, y aprovecho pues para invitaros a que vayáis a la nueva página que se inauguró hace muy poquito. Y bueno, que todavía faltan algunos detallitos, pero ya por lo menos está subida. Pues nada, hasta la próxima y bueno, espero que haya sido de provecho, aunque no sea tan largo como otras veces. Un saludo y hasta la próxima.